¿Cómo alcanzamos un mejor futuro en América Latina y el Caribe? ¿Cómo podemos aprovechar nuevas soluciones y herramientas innovadoras para fomentar un impacto sostenible? Desde BID Invest, nuestras inversiones y servicios están construyendo un futuro más verde e inclusivo para América Latina y el Caribe. Sigue nuestro podcast Impactors para conocer las historias de cambio junto a nuestros clientes en la región. ¡Bienvenidos! Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Yo soy María Alejandra Blanco, oficial de Negocios Sostenibles y MIPYMES en la División de Asesoría del BID Invest. Hoy los acompaño en un nuevo episodio de nuestro podcast Impactors y espero que nos acompañen tomando una muy buena taza de café. Como es en su conocimiento, en BID Invest siempre estamos buscando proyectos innovadores y que tengan un impacto transformador en el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Hoy hablaremos sobre cómo las cadenas de valor sostenible e inclusivas están impulsando la innovación y transformando el sector agrícola en América Latina y el Caribe. Es por eso que hoy tenemos como invitado a Mercon Coffee Group, empresa líder a nivel mundial en el sector de café con una importante presencia en la región. Y nos acompañan Giacomo Celi, director de Sostenibilidad, y Leonardo Morales, director de Finanzas, así como Mónica Navarrete, oficial líder de inversión por parte del BID Invest. Bienvenidos. Creado en 1952, Mercon Coffee Group es la comercializadora de café más grande de América Latina y una de las 10 más grandes a nivel mundial, con clientes en más de 40 países. La compañía tiene una amplia experiencia en el cultivo y comercialización de café verde crudo de calidad, suministrando café a las principales tostadoras en América Latina, del norte, Europa y Asia. Como muchos de ustedes sabrán, la industria cafetalera es un motor en las economías rurales y una importante fuente de ingresos en la región, siendo el segundo producto de exportación de Centroamérica, que produce más del 10% de café en todo el mundo y genera alrededor de 10 millones de empleos. Mercon juega un papel fundamental en el desarrollo del sector cafetalero en América Latina, empleando a más de 680 personas con un modelo de negocio centrado en el crecimiento sostenible y la generación de valor a largo plazo en la cadena de suministro, incluyendo a las pymes. Desde el 2015, Mercon ha puesto en marcha una plataforma holística de servicios de apoyo a los caficultores denominado LIFT, que tiene como objetivo mejorar la producción y la productividad de los caficultores, en particular de los pequeños y medianos, los cuales representan más del 90% de los proveedores a través de la adopción de herramientas tecnológicas, asistencia técnica y apoyo financiero. BID Invest ha unido esfuerzos con Mercon a través de un proyecto de hasta $55 millones con el objetivo de apoyar la cadena de valor de café en América Latina. La inversión se hizo a través de un SLL o un préstamo vinculado a la sostenibilidad, que es un instrumento innovador donde el financiamiento promueve un descuento en función al cumplimiento de indicadores de desempeño vinculados a la sostenibilidad, los cuales estarían alineados a la estrategia de Mercon, que básicamente consiste en elevar el nivel de vida de las comunidades cafetaleras en la región, promoviendo al mismo tiempo un impacto ambiental y social positivo. Como parte de nuestra adicionalidad no financiera, desde Servicios de Asesoría se trabajó con el equipo de sostenibilidad de Mercon en el desarrollo y pilotaje de un mecanismo de protección de precios para productores de café, particularmente pymes, que les ayudan a gestionar los riesgos financieros a través de herramientas de cobertura. Esto como parte de la plataforma LIFT. Por último, y antes de entrar en la conversación, me gustaría resaltar que esta es una transacción clave para el BID Invest, no solo por el uso de instrumentos innovadores, tanto técnicos como financieros, sino también el impacto que se generará al fortalecer una cadena de valor incluyente y sostenible al tiempo que mejora el desempeño corporativo. Hola Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Un poco para poder contextualizar a nuestros oyentes, cuéntanos acerca del modelo de negocio de Mercon. ¿Cómo funciona? Bueno, buenos días y primero que nada, María Alejandra y colegas de BID Invest, muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar Mercon y participar con ustedes en este programa que lo encuentro espectacular. Respondiendo a tu pregunta, a mí me da la impresión de que para poder mejor contextualizar lo que es el modelo de negocio de Mercon hoy, hay que remontarse a lo que fue Mercon en sus raíces hace, como decía vos, este año, 70 años atrás. Nuestro fundador acá en Nicaragua inició esta plataforma que hoy en día ha evolucionado a lo que hoy es con la mejor intención de poner a Nicaragua y a los caficultores nicaragüenses en el mundo del café en esa época, cuando Nicaragua era todavía un jugador relativamente chico en todo esto. y de fondo estaba la intención de ayudar al cafetalero a desarrollarse en todos sus ámbitos. 70 años más tarde, hoy en día somos una compañía verticalmente integrada y una de las compañías líderes en el mercado del café a nivel mundial, pero siempre de fondo con la intención de crear un mejor mundo del café, lo que es de hecho nuestra misión en la compañía. Entonces esto nos ha conllevado a tener cuando hablamos de ser una compañía verticalmente integrada, esto significa de que los servicios que prestamos hoy en día van desde almacenes de café con las mejores tecnologías para producir las mejores variedades de café y las más productivas, hasta financiamiento a los productores, principalmente esos microproductores que se les dificulta mucho más tener acceso a financiamiento en lo que es la banca normal, ¿verdad?, de cualquier país o sistema financiero, hasta asegurarle una compra transparente y los mejores términos comerciales. Entonces, ha sido una evolución, diría yo, María Alejandra, orgánica, definitivamente, y que creo que fundamentalmente ha sido siempre basada en las mejores intenciones del mundo de crear y agregar valor en la cadena de valor del café. Buenísimo, Leonardo, muchas gracias. Y muy en línea con lo que tú acabas de mencionar, de hacer una evolución orgánica y pues obviamente buscando siempre tener un crecimiento sostenible, incluyente, gracias en parte al modelo vertical que ustedes tienen. Cuéntanos un poquito cómo han logrado tener un impacto y generar valor en toda la cadena de valor, ¿no? Y cómo lo ven reflejado en las ganancias económicas de la empresa. Es una excelente pregunta, María Alejandra, y yo creo que fundamentalmente para responder esa pregunta de una forma un poco más acertada, somos afortunados nosotros porque por un lado tenemos nuestra evolución orgánica, como decíamos anteriormente, pero por otro lado hay hoy en día somos afortunados, creo yo, porque hay una exigencia natural del consumidor, no solo de café, pero del consumidor de cualquier producto hoy en día, que es ultra exigente, y esas exigencias van mucho más allá de lo que es normal precio-calidad. El consumidor hoy en día exige mucho más de los productos que consume y de quienes comercializan ese producto, exigiendo además de que sean producidos de forma sostenible, de que hay un impacto positivo desde el punto de vista ambiental. Pero afortunadamente este consumidor también a la vez está dispuesto a pagar más por ese producto diferenciado que crea un impacto positivo y deja una huella positiva tanto social como ambiental. Entonces yo creo que podemos ver a Mercon desde la perspectiva tal vez, y así para no sonar muy egocentrista, podemos ver a Mercon desde la lupa de con quiénes Mercon establece sus relaciones principales comerciales, ya sea desde a quién Mercon le vende el café que comercializa y con quién Mercon se asocia para fondear toda esa cadena de valor. Si nosotros vemos quiénes son los principales socios comerciales de Mercon desde el punto de vista de comercialización, vemos de que tenemos ahí, por ejemplo, nombres que todos conocemos como Starbucks, como Illy Café, como Paulig, como Lavazza, que son compañías cuyas estrategias en la parte de sostenibilidad y de impacto es parte fundamental de su estrategia, igual que Mercon. Y si vemos a Mercon desde la perspectiva de con qué banca se asocia y se afilia para poder financiar toda esta cadena de valor, vemos de que Mercon tiene relaciones estratégicas financieras con banca de desarrollo, con los principales bancos de desarrollo, incluyendo a BID Invest, ¿verdad? Pero a la vez también hablamos de la banca de desarrollo como del Banco Mundial, como lo que es el IFC y como es el FMO, que es el Banco de Desarrollo holandés más importante. Entonces, claro, estas relaciones vienen con un nivel de exigencia muy alto que toca y exige que Mercon en cada área que participa en la cadena de valor deje una huella positiva, tanto desde el punto social, desde el punto económico y desde el punto de vista ambiental. Me encanta, Leonardo, esa conexión que hiciste entre la banca responsable, socios responsables para poder crear productos totalmente responsables y sostenibles. Mil gracias. Esto me da un poco de pie para empezar a conversar con Mónica. Bueno, Mónica, como mencioné, para el BID Invest esto fue un proyecto muy emblemático al ser la primera facilidad vinculada a la sostenibilidad corporativa, ¿no? Que ha sido financiada por nosotros y que esto a su vez promueve el crecimiento y la recuperación económica en la región. Cuéntanos un poco cómo fue que se desarrolló este proyecto y en qué consiste esta facilidad. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este podcast y gracias a Mercon también por acompañarnos esta mañana. En realidad, la estrategia de Mercon, como hemos venido escuchando de Leonardo, se basa en relaciones de largo plazo con su cadena de valor y esto permite que prosperen todos los participantes del negocio, contribuyendo para la continuidad del sector cafetalero en el largo plazo. O sea, no solo, digamos, están enfocados en la empresa, sino que también que prospere su cadena de valor, porque así es un ganar-ganar para ambos. Asimismo, la visión operativa de Mercon está alineada con las prioridades de actuación de BID Invest en la región, y esto incluye actuación en cambio climático, apoyo a la MIPYME, apoyo a género e inclusión, y todo esto acompañado de la digitalización y transformación digital dentro de la empresa. Entonces, por lo tanto, considerando, digamos, el potencial de impacto que tiene Mercon y el contexto desafiante del sector cafetalero en la región en general, la compañía representa un socio ideal para BID Invest, para que BID Invest apoye el mejoramiento de vidas en las comunidades cafetaleras de la TAM, mientras promueve además el impacto ambiental y social positivo a través de este socio que nosotros lo vemos como un socio estratégico de largo plazo. El financiamiento, como bien decías, consiste en una línea de crédito revolvente no comprometida por hasta $55 millones a Mercon, siendo parte de una facilidad de crédito sindicada regional de hasta $500 millones que está vinculada a los indicadores de sostenibilidad. Entonces, la participación de BID Invest apoya a la compañía para asegurar ese financiamiento relevante dentro de su balance y, asimismo, los descuentos de la tasa de interés por el cumplimiento de los indicadores de sostenibilidad no son descuentos que quedan en la empresa, sino que se usan para apoyar el programa de LIFT de Mercon que se mencionó anteriormente, y tienen como objetivo aumentar la producción y productividad de los productores de café dentro de la cadena de suministro de la compañía, así como también los aspectos socioambientales. Y esto da una transferencia económica a la cadena de valor y también una transferencia de conocimiento. Por el otro lado, la participación de BID Invest está ayudando a fortalecer el programa facilitando la implementación de mecanismos de protección de precios, o sea, dándole una mejora todavía al programa porque es, digamos, es una colaboración continua y además también mecanismos de acreditación de carbono y todo lo anterior, o sea, está acompañado de una perspectiva de género. Muchas gracias, Mónica, por darnos un poquito más de carne sobre por qué esta transacción desde el punto de vista financiero es tan innovadora y tiene un potencial gigantesco de generar un impacto positivo a lo largo de toda la cadena de valor de Mercon. Ahora me gustaría que habláramos un poco de la parte técnica, digamos, de esta transacción. Pues para eso quiero conversar contigo, Giacomo, para que nos cuentes, bueno, digamos, no es ningún secreto que el café es un commodity bastante volátil y esta fluctuación del mercado afecta principalmente y de manera mucho más significativa a los caficultores más pequeños, ¿no? Porque en últimas estos terminan vendiendo el café a precios por debajo de los costos de producción, lo que los lleva a tener una producción quizás deficiente y a tener unos ingresos reducidos. Digamos, tener acceso a información, instrumentos oportunos, accesibles y factibles de entender, permite que estos pequeños y medianos caficultores puedan tomar decisiones informadas de sobre cómo y cuándo vender su producto de cara al riesgo financiero, lo cual a su vez puede ser fundamental para que ellos sean mucho más sostenibles desde el punto de vista de empresas como pequeños empresarios. Es por esto que junto con ustedes nosotros trabajamos en desarrollar, digamos, esta solución financiera y me encantaría que nos cuentes, sobre todo a nuestros oyentes, cómo se ha venido implementando esta solución de Price Protection Mechanism con los caficultores para que se protejan, digamos, de estos riesgos asociados a las fluctuaciones de precios y divisas. Gracias, María Alejandra, para tu pregunta y también los saludos de los Países Bajos, de Ámsterdam. Entonces, primeramente, como Leonardo mencionaba, quería recordar justamente que nuestra misión, que es la de construir un mundo mejor del café, para nosotros quiere decir generar valor de largo plazo, valor económico, social y ambiental, que sea compartido e integrado desde nuestros productores hasta nuestros clientes. Para que esto pueda acontecer, es importante que todos estos actores comerciales de nuestras cadenas puedan operar con planes plurianuales compartidos en términos de volúmenes y calidades. O sea, es importante que hagamos un proceso de decomoditización de nuestras cadenas, decomoditización de nuestro flujo comercial. Y lo mismo puede acontecer con nuestros parceros financieros que entonces entiendan y nos acompañen en este percurso. Y que todos estos actores trabajen bajo los mismos objetivos de sostenibilidad y de rentabilidad de la cadena. Gracias, Giacomo. Y cuéntanos un poquito, digamos, ¿cómo tú ves que este modelo de fijación de precios ha apoyado o es importante abordarlo desde una perspectiva corporativa? ¿Usted cómo lo beneficia tener este mecanismo de protección de precios a Mercon? A nivel de finca, decimos que es importante que los productores continúen a recibir asistencia técnicas, que continúen a recibir tecnología, como Leonardo estaba mencionando, tanto para el cultivo, entonces para aumentar, por ejemplo, la productividad de café, cuanto para el manejo económico de la finca. Entonces aquí que el tema de la protección del precio, pero también de la diversificación de cultivos entra en nuestra estrategia. Bajo LIFT, junto con el INCAE Business School y con el apoyo de BID Invest, hemos desarrollado justamente una metodología que mira a capacitar nuestros pequeños y medianos productores sobre mecanismos de protección de precios. Entonces, esto en adjunta a una red de comunicación que nos permite llegar y proveer servicios financieros y gracias a nuestras presencias en origen permite a más de 3.000 productores en Nicaragua de tener acceso a servicios como fijaciones de precios o línea de microcrédito, tanto de corto plazo cuanto de largo plazo. Muchas gracias, Giacomo. Y yo creo que esto es un ejemplo perfecto en donde hay que evitar seguir trabajando en silos y más bien entender y ver cómo incorporar estas soluciones a nivel corporativo para que tenga el impacto deseado a lo largo de las operaciones y la cadena de valor. Mónica, volviendo un poco otra vez a la transacción que se hizo con Mercon, esta está alineada, digamos, con las prioridades que nosotros tenemos como banco, ¿no? Desde el punto de vista de cambio climático, de pymes, le apunta también a la igualdad de género y a la transformación digital. Cuéntanos un poquito más sobre cuáles son los objetivos que se tienen planteados de cara a estas prioridades que nosotros tenemos como banco multilateral. Gracias. Bueno, sí, la operación cuenta con varios objetivos para promover en sí el desarrollo sostenible de las comunidades cafetaleras de LATAM, considerando que el sector constituye un impulsor clave de las economías rurales y una fuente de ingresos importante, que a veces es escaso dentro de las comunidades rurales. Lo otro es la alta vulnerabilidad del café ante los riesgos climáticos y también la volatilidad de precios del sector, dentro del sector. Entonces, la operación busca fortalecer los vínculos de mercado que tiene Mercon con sus proveedores de café, que en su mayoría son pequeños y medianos productores, y optimizar su modelo de inclusión y sostenibilidad. Por el otro lado, también la operación busca apoyar a las MIPYMES a través de las compras de café, el acceso a financiamiento, como ya lo venía mencionando antes, y las transferencias de conocimiento y económicas mediante el programa LIFT. Esto, a su vez, promueve la generación de ingresos y beneficios de estas poblaciones rurales cafetaleras. Asimismo, la transacción también busca fortalecer los vínculos comerciales con los mercados internacionales, esto considerando el alto porcentaje de las ventas de exportación de la empresa, promoviendo la trazabilidad de su cadena de valor con atributos diferenciadores relacionados al desempeño ambiental y social, que como ya lo mencionó Leonardo y Giacomo, son, digamos, el nuevo estándar que está buscando el consumidor, ¿verdad? Gracias, Mónica. Y para finalizar esta conversación, Giacomo, me gustaría volver contigo y, digamos, de cara al mecanismo de protección de precios que se desarrolló, ¿cuáles resaltarías como los principales aprendizajes por parte del equipo de Mercon? ¿Y qué recomendaciones tú les darías a empresas que buscan incorporar un modelo similar, con el caveat que esto es un modelo complejo, pero totalmente necesario? Sí, bueno, hay muchos aprendizajes. Creo como 70 años de trayectoria, creo que la empresa puede recordar muchos aprendizajes, pero decimos los que yo veo claramente. Primero, probablemente el más importante es tener una visión de grupo y una visión de largo plazo, porque así se pueda integrar sistemáticamente temas de desarrollo sostenible adentro de la estrategia del negocio, en donde soluciones que miran al desarrollo de comunidades cafetaleras sean parte de la estrategia. Nuestros productores, è una cosa che in Mercon è molto evidente, tanto nuestros productores cuanto nuestros tostadores son clientes. O sea, son clientes ambos de nuestros servicios integrados. Porque el hecho de estar en el medio de la cadena, ambos clientes necesitan ser apoyados a crecer frente a los riesgos que el mundo está enfrentando y que en los últimos años honestamente se están intensificando. Entonces, tener una visión de grupo y una visión de largo plazo para tener un enfoque y la posibilidad de trabajar temas, no solo temas de riesgos de corto plazo como riesgo financiero, sino que integrando esto en una visión de largo plazo. El segundo aprendizaje es lo de tener una actitud creativa, y solo de esta forma se pueden generar oportunidades. Por ejemplo, el hecho de tener empresas que operan en diferentes servicios, creativamente se pueden desarrollar estrategias que son únicas y que crean una ventaja competitiva para el grupo. Entonces, la creatividad de la actitud creativa. Y, en fin, el aprendizaje es, como Leonardo mencionaba, buscar parceros que entiendan esta visión y esta actitud. Y en esto estamos muy contentos acá hoy de haber encontrado seguro uno de estos parceros. Gracias, Giacomo. Y bueno, y volviendo a tu punto de tener una visión de largo plazo, tener una actitud creativa y generar unas alianzas duraderas que generen un impacto, ¿cómo se visualizan ustedes? ¿Cuáles son los planes de Mercon que tienen previsto para los próximos años, particularmente de cara nuevamente a este mecanismo de protección y otros aspectos de sostenibilidad en la cadena de valor que en últimas repercuta en el performance y desempeño que ustedes tienen como Mercon? Bueno, en los próximos años vamos a mantener un fuerte enfoque en apoyo a la rentabilidad del productor a través de un percurso de tecnificación, emprendimiento que van a continuar, y estamos en una trayectoria que ya se ha definido en los años. Entonces, mantener seguro un enfoque fuerte. Cuando logramos que la rentabilidad sea protegida, entonces ahí es cuando podemos empezar a crecer valor socioambiental. Por ejemplo, en el área de mitigación y adaptación al cambio climático. Y nuevamente, gracias a la parcería también con BID Invest y el proyecto con conservación internacional. También en el área de generación de valor social para las comunidades, por ejemplo, inversiones en educación, que es un tema muy importante para el futuro. Decimos si tenemos que identificar un área en específico diferente probablemente, entonces si en 10 años estaríamos mirando atrás y viendo qué cosa ha particularmente marcado una década, yo diría que la transición a modelos de agricultura regenerativa adentro de nuestros programas de asistencia técnica seguro va a ser una transformación importante que acontecerá en la década que no nos traen al 2030. Decimos que para el cuidado para la materia orgánica del suelo, gracias a este cuidado, el productor sí puede bajar en el largo plazo costos de producción y mantener altos niveles de productividad. Y al mismo tiempo puede diversificar sus cosechas, incluyendo, por ejemplo, alimentos de la dieta de la familia y productos para el mercado local. Y esto fue también parte del trabajo que se hizo con INCAE, con BID Invest, en donde realmente no es solo la protección de riesgo de precio, sino que la protección de las entradas de una familia. Entonces, la diversificación es un elemento importante de la receta de esta estrategia. Estamos trabajando en varios proyectos justamente para definir las etapas de esta estrategia, para que el productor pueda hacer esta transición sin perjudicar sus ingresos. Entonces, ahí es lo que en este momento estamos, sabemos dónde queremos llegar, ahora necesitamos definir cómo llegar allá de la forma más eficiente y más preparada. Muchos planes, Giacomo, y me encanta que nosotros vamos a ser partícipe de estos planes durante los próximos años de cara a esta transacción. Bueno, ya hemos llegado al final, pero antes les quería contar un dato súper interesante, y es que entre el 2020 y el 2021 se consumieron a nivel mundial aproximadamente 166 millones de sacos de café de 60 kilos, lo cual supuso un incremento de algo más de 2 millones con respecto al consumo global registrado durante la etapa anterior. Esto lo que quiere decir es que sin duda el café fue un factor súper importante para darnos energía durante la pandemia, así que gracias Giacomo y Leonardo por contribuir a esto. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros invitados, a Giacomo y Leonardo y por supuesto a Mónica por compartirnos su experiencia y mostrarnos un poco más acerca de cómo adoptar modelos sostenibles, intencionales y con propósito a lo largo de la cadena de valor, y estos que no solo empoderen y transforman a los proveedores como empresarios sólidos, sino que también crea cadenas resilientes, impulsando, por supuesto, la innovación y transformación en el sector agrícola en América Latina y el Caribe. Les invitamos a seguir nuestros próximos episodios Impactors a través de nuestra plataforma de podcast. Muchas gracias.